Este fin de semana, José Joel acudió a la primera galería de fotos inéditas de varios compañeros gráficos que lograron obtener del príncipe de la canción en vida. Las imágenes fueron expuestas en el bar Amar Querer, que también es un lugar hecho en honor a José José. Pero la verdad es que estoy emocionado, esa es la palabra, de ver estas fotos. Les repito, muchas de ellas no las conocía, son fotos maravillosas. Ahí mismo el primogénito de José José nos dijo si ya hay fecha para la lectura del famoso testamento donde se revelará lo que el cantante dispuso en su vida sobre la repartición de sus bienes. Todavía no, una, porque estamos en pandemia, dos, ya vienen las Navidades, entonces yo creo que ahorita nos quedaremos con esa buena nota, ¿no? Que está... Ah, no, claro, claro, pero te repito, entre la pandemia y que ya mero es Navidad, ¿me entiendes? Pues ya estamos para cierre de año, pero me imagino yo que reanudaremos con todo lo que siga, pues quincena de enero. No temen los Sosa a que este documento pierda validez porque José José era residente americano y haya elaborado otro en tierras americanas. Que existe un testamento, con que sale un testamento, con que ahí está el único testamento, porque eso también es importante recalcarlo. Oye, pero ¿qué pasa si sale uno por allá y por acá? Bueno, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que sigue. Me refiero... No, claro, el testamento está, pero no tenemos hasta el día de hoy una respuesta de la gente de Miami, ¿me entiendes? Y esto sí lo tengo que decir, acordémonos que mi papá estuvo en cautiverio con estas personas más de un año, casi un año. No sabemos si puede haber firmas apócrifas, documentos, etcétera, etcétera. Hasta este momento, testamento como tal es el que se encontró. Yo les puedo confirmar ahorita que sí hay un testamento real, legal y establecido, pero hasta ahí. ¿Qué sigue? ¿Qué dice? Para el próximo capítulo. De salir como únicos beneficiarios José Joel y Marysol Sosa en el testamento del príncipe de la canción, darían algún respaldo económico a su media hermana Sarita Sosa, pese a que le secuestró a su padre y evitó que lo vieran en su lecho de muerte. Estamos a expensas de lo que surja, de lo que sea. Yo lo he dicho y lo repito aquí con ustedes, yo estaba muy en la posición de que si existía un testamento, pues se tiene que respetar lo que esté en el testamento. Oye, pero puede estar aquí, puede estar allá. Si hay un testamento, lo que diga el testamento. Yo no voy a pelearme con la voluntad recia o no recia de mi papá, ¿me entiendes? Entonces, vamos a ver, el testamento se encuentra aquí en México, al parecer ya tiene unos añitos. Esto se puede resolver pronto, me refiero, no sé, 1, 2, 3 años, o nos podemos ir a 15 rounds, ¿me entiendes? Con imágenes de Martín Soto y que venga la alegría, Charly Huerta. Mira. José Joel no sabe, pero nosotros acá tenemos a nuestro abogado. Ahí te va. Dígame. ¿Qué pasa si se abre el testamento que está aquí en México? Sí. Se entregan los bienes. En Miami hay mucho silencio, pero después de que se entregaron los bienes, resulta que en Miami dicen, aquí hay otro más nuevo. A ver, pongamos que después de que hubo una investigación exhaustiva de la sucesión testamentaria, etcétera, 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 y estas mujeres se quedan calladas y resulta que tenían un testamento escrito con la mano del príncipe de la canción, que encima había un notario a que se lo firmara, pues entran en otro pleito. Va a ser otro litigio, Ahora, hay una preocupación que ellas no tienen. Este testamento data de 1994 y los bienes de Miami son posteriores. Probablemente los legó José José en vida. Esa es la realidad de las cosas. Ay, qué dura está la situación. Sí. Bueno. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!